Señor ministro del Ambiente, señora viceministra de Gestión Ambiental, señora viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, señores representantes de las universidades, señores embajadores, señores ministros de Estado, señores representantes de los institutos de investigación, investigadores nacionales y extranjeros, queridos compatriotas. El Perú no solamente es un gran poseedor de una gran variedad de recursos naturales, sino también de esta riqueza que la tengo al frente, de hombres y mujeres que están empeñados para hacer del país un país como merece ser el país, como merece el Perú hace tiempo, hace décadas. Sus investigadores, los hombres y mujeres que han estado esperando este espacio, sus investigaciones milenarias, sus saberes ancestrales que han brindado y que nos siguen brindando el día de hoy para enriquecer el futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, ministro, tiene que ser una realidad. No puede haber un desarrollo si no hay investigación y si no hay una verdadera educación. Solo así desarrollan los pueblos, estamos convencidos de eso. No podemos permitir más tiempo que se siga socavando los cerros, la riqueza que tiene el país, llevar en grandes barras al extranjero y traerlo reducido en un arete, en un anillo, pudiendo darle el valor agregado acá con nuestra propia fuerza, nuestros propios recursos. Y en ese entender, yo quisiera saludar a esta generación de que ponen de manifiesto todo su esfuerzo y ver cristalizado este anhelo que tenemos todos los peruanos. Yo tenía un maestro que decía en sus eventos que los niños son científicos por naturaleza. Preguntarse el porqué, el para qué de las cosas es parte de una investigación, es parte de la ciencia. Y esas cosas muchas veces las desperdiciamos. Y desde acá convoco a estos espacios, a estos científicos y a estos hombres que están en el anonimato, que hay que hacer el esfuerzo para convocarlas abiertamente, doctor, para que de una vez por todas, hoy en día, así como la pandemia nos ha dejado una muestra que hay una tremenda necesidad y que la globalización no la miremos de reojo, sino tenemos que hacer la nuestra. Tiene que ser una actividad permanente. Hoy, la globalización de la economía nos presenta nuevos retos. Uno de ellos es la más importante, es darle sostenibilidad y mayor valor agregado a nuestros recursos naturales a fin de reducir los impactos negativos que tiene y que trae el medio ambiente. Solamente así estaremos garantizando que las generaciones venideras reciban mejores condiciones de vida y que el Perú alcance el objetivo de ser un país desarrollado. Una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia es el posicionamiento de una digitalización, así como la necesidad de acelerarla y de cerrar las brechas nacionales y regionales. Los retos son muchos en conectividad, alfabetización digital y científica para construir la sociedad que queremos. La ciencia, la tecnología y la innovación son una herramienta para alcanzar la igualdad de oportunidades y esas son las grandes metas trazadas que tiene este gobierno. La ciencia, la tecnología y la innovación son cruciales no solo para enfrentar pandemias, sino también para avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Han sido esenciales para el manejo de la crisis sanitaria, la producción de vacunas, por ejemplo.
esta vacuna desarrollada en tiempo récord, como una muestra de que el Perú también necesita inversión e investigación. El Perú tiene grandes retos que cumplir, que no solo pasan por la educación, sino también por la investigación que nos permita dar un cambio a la tecnología. Y esto nos permitirá seguir adelante. Sino también de este esfuerzo, de estos hombres y mujeres, de los creadores, crear nuestras propias fuerzas, nuestras propias herramientas que nos permita ser un país más sostenible, con mejores oportunidades de crecimiento económico y que ayude incluso a mejorar las condiciones y las mejores condiciones y cuidando nuestro ambiente. Los pilares de la globalización nos exigen desarrollo con tecnología. No hay futuro sin investigación ni educación. Por ello, venimos impulsando desde hace meses un trabajo articulado con responsabilidades definidas en educación virtual, telemedicina, gobierno digital y otras actividades. Por ello, con el objetivo de impulsar la capacidad de investigación en nuestro país y en cumplimiento de una promesa con el pueblo peruano, hemos presentado hace meses al Congreso de la República un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Sabemos que la economía del conocimiento es fundamental para generar valor y empleo. Amplía la capacidad exportadora e impacta directamente en la economía y en la calidad de vida de nuestros pueblos. Esperamos que la próxima mesa directiva del Parlamento priorice esta importante iniciativa del Poder Ejecutivo a fin de que nuestro país tenga la oportunidad de tener una institución que por fin promueva las grandes escalas de ciencia, de la tecnología y la innovación, tan fundamentales para un crecimiento sostenible, ese crecimiento que el Perú tanto necesita. Estoy seguro que el Parlamento se va a poner del lado del país. Aprovecho la oportunidad para alentarlos a todos y cada uno de ustedes a seguir realizando las investigaciones para generar conocimiento y poner sobre la agenda los retos que nuestro país necesita. Estos retos para afrontar y lograr el desarrollo en beneficio de todos los peruanos, siempre tomando en cuenta la conservación del medio ambiente, que lo tiene que decir no solamente los científicos, sino también los niños, los jóvenes, que se diga en las universidades, que se diga en las escuelas, que lo diga el padre de familia, que lo diga el agricultor y que lo digan las autoridades, que lo diga la clase política. Ese es un reto. Antes de finalizar, quiero por dar inaugurada la primera conferencia científica y tecnológica ambiental 2022. Éxitos. Viva la investigación. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, jóvenes. Contento por esta actividad que tanto hemos estado a la espera, ¿no? Y desde acá hacemos una convocatoria a las personas que, de verdad, tienen toda esta predisposición de contribuir para de una vez cristalizar este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Nos hace mucha falta. Si se hubiese impulsado hace tiempo este ministerio, el Perú estuviera en otra realidad, en otro contexto. Y por eso saludo la presencia de los científicos, de los embajadores y también de los ministerios afines para que de una vez por todas se cristalice esta tarea. Vamos a dar el presupuesto que corresponde y estamos a la espera de que la próxima mesa directiva agende y nos pongamos de acuerdo para impulsar de una vez por todas y cristalizar este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Muchas gracias a todos y cada uno. Gracias.